Bueno, muy buenas noches, familia. Bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Bienvenidos a otro directo más de Caza, como no, de Hunter, Call of the Wild, capítulo número 81. Y como he dicho antes, empieza nueva serie. Empezamos a buscar los diamantes seriamente. Vamos a intentar buscar todos los diamantes, pero como locos, ¿vale? Así que a partir de ahora, casi todas las noches habrá de Hunter, Call of the Wild en el canal. Así que, para todo el mundo que le guste este juego, para todos los amantes de la caza y de la naturaleza, no os perdáis ninguna noche los directos de las 10:30, que vamos a buscar los diamantes, pero vamos. Ya os digo yo que vamos a encontrar uno de cada animal, ¿vale? Vamos a estar como locos, así que nada. Como siempre, daré ese apoyo vía like, ¿vale? Que ya sabéis que esos likes le gusta mucho a los ciervos y a los jabalíes para comer. Así que cuanto más like, más fácil será encontrar nuestro diamante. Como siempre, chavales, sabéis que tenéis en la descripción lo más importante del canal, que son las redes sociales, ¿vale? Y la tenéis tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Gupito, donde me podéis seguir para estar al tanto de todo lo que pasa en mi vida, de las vacaciones que hago, fotos de cuando voy de caza y de cositas así. Sabéis que podéis comprar los juegos al mejor precio en Instagram en G2A, que lo tenéis en la descripción, que podéis enviar vuestro mensajito totalmente gratuito vía Luz para apoyar al canal y que podéis comprar el juego de Insufoda con un 5% de descuento con el código y el link que tenéis en la descripción. Una vez dicho esto, saludamos a la familia y nos vamos. Ya sabéis que hemos empezado un poquito más tarde, unos 10 minutos, porque estaba jugando mi Madrid. Así que Alonso Beato, muchas gracias por suscribirte, bienvenido al canal de La Manada. Y como estaba jugando mi Madrid, pues eso, todo lo está viendo. Conforme he acabado, aquí estoy. Así que jueguito como no para Battlefield 4, para Iván San... Tibales, para Felipe Gles Soto, para Héctor García, para Estefanía Vidal, para Alex Carmona, para Pau Romeu, para Felipe Gles, para Rubén Fernández, para Kecerio, para Juan López, para Estefanía Vidal, ya los mudaba, a ver, para Santiago Antonio, ¿quién me falta por ahí? Para David Alonso también, como no, para Noaín también, para José Francisco Dieguez. Los diamantes, ¿cómo se encuentran? Buscándolos como loco. Golazo del bicho, ni que lo diga Rubén, golazaco. Así que nada, vámonos, chavales, voy a quitar ya pantallas que no me valgan para nada, que no sean, sirven de ayuda. Y ahora veréis cómo se buscan los diamantes, ¿vale? Vamos a ponerlos muy fácil. Lo vais a ver en directo cómo atrapamos los diamantes. Así que nada, vámonos. Lo primero, elegir una buena zona, ¿vale? La zona que vamos a salir, esta no va a ser... Sí, va a ser esta, vamos a salir aquí, va. Vamos a salir aquí, pero la hora del día no me gusta, así que vamos a cambiar la hora del día. Ya sabéis que me gusta a mí que sea temprano. Y ahora os digo el equipamiento que voy a coger para buscar los diamantes en este mapa, ¿vale? En este mapa. Luego en otros mapas utilizaríamos otra herramienta, pero aquí creo que la herramienta que voy a llevar y que mejor me va a servir va a ser lo que vais a ver ahora. Las 6:30, ¿vale? De la mañana. Quiero que sea tempranito hoy. Se acaba el chollo para los animales o de dormir. Ponemos escape. Inventario, chavales. Y lo voy a explicar. Llevaremos el 270. Llevaremos el 223 para los... También si conseguimos matar algún zorrito, que puede ser que haya algún zorrito bueno. Y nos dé el diamante también de zorro, ¿vale? Por eso vamos a llevar más o menos lo que creo que va a valer para matar todos los animales, ¿vale? El calibre adecuado. De 123, como siempre, vamos a poner la punta plástico. Ya sabéis que yo soy favorito, siempre me gusta la punta de plástico porque penetra más. Y para tiros lejanos y para darle en órganos como corazones y demás, creo que es lo mejor. Así que punta de plástico para todo. Aquí ya está puesta. El arco y tenemos la normal. Perfecto, los prismáticos, todo en orden. Vamos a mirar cuántas balas tenemos de cada uno. Aquí tenemos 32, sobrantes. Aquí tenemos 27, sobran. Y flecha, 10. Uf, flecha, vamos a algo justito. Vamos a comprar unas poquitas flechas. Ahora que estamos aquí, munición de flechas. Aquí. Voy a comprar unas cuantas. Creo que es suficiente. Voy a comprar un poco de cada. De flechas, no sé cómo vamos. Ahí estamos. Así que nada. La zona que vamos a visitar hoy, la zona que vamos a visitar hoy va a ser bastante sencilla. Vamos a venir, yo creo que hasta aquí, hasta este lago. Ah, mira que hay por este lago, de aquí vamos a tirar para arriba. A tirar por aquí, vamos a revisar toda esta zona. Vamos a venir por este lago y de aquí para arriba cruzaremos y revisaremos también toda esta zona de por aquí. A ver qué narices hay por ahí, que hace ya que no hemos ido, como veis. Y puede ser algo bastante bonito lo que haya por ahí. Vámonos. Empezamos a cazar. Buenas Titus, buenas Pablo, bien yo, buenas Matadero. Alonso Beato también, espero haber saludado a todos. Si me falta alguien, lo siento decirlo y os saludaré. Como habéis visto, empezó una nueva serie hoy, ¿vale? Va a ser Buscadores de Diamante a muerte. No voy a parar de buscarlos hasta que nos rompamos. Pero como loco. He dicho que si hace falta hacemos directos todas las noches de caza desde Junta de Will, pero hasta que no los encuentre, no paro. Vale, vamos a bajar por aquí abajo. Porque me he encontrado muchos diamantes, pero por no tener paciencia o no querer esperarlo, por no tardar mucho en matar a un animal, pues no lo he hecho. Pero ahora ya sabéis que esto va a ser cuando haya diamante. Cuando veamos uno bueno, si tenemos que estar media hora o una hora para matarlo perfecto, estaremos lo que haga falta. Por aquí suele haber jabalí, suele haber ciervo, suele haber corcetes, suele haber zorro, por lo que encontraremos variedad de animales. O sea, lo digo para el que pregunte, Frank, ¿qué vamos a cazar hoy? Ya sabéis que vamos a cazar bastantes cosas. Gamo incluso también. Menos bisontes.
Una corza, no me hace mucha gracia. Una corza y creo que era un bisonte el otro que he escuchado, así que nada. Pasamos de la corza y nosotros seguimos para adelante. Es un poquito de noche. No sé si hará falta encender la luz, la voy a encender por si acaso. O sea que no se marque la huella. Hemos visto que hay una corza, pero vamos a pasar. Bueno, donde hay una corza, pues se cae un macho. Vamos a acercarnos al río, ¿vale? Que no perdemos nada. El aire lo tenemos para atrás. Ya lo sabéis, que el aire es muy importante en este juego. Creo que no perdemos nada por revisar el lago, ¿vale? Que siempre sabéis que en el lago van los animales a comer y a beber. Hay más despacio porque estamos haciendo bastante ruido, la verdad, por esta zona, ¿eh? Vamos a cacharnos. Y a ver si conseguimos ver algún macho, chavales. Creo que no hace falta las luces. Creo que no se ven las huellas sin luces, ¿vale? Ver algún macho por aquí. ¿Hay algo allí? Aquí tenemos huellas, bastantes huellas, ¿eh? Por aquí han habido animales que han estado retozando. O sea, hay que fijarnos muy bien de qué animales son, de cuánto tiempo llevan las huellas aquí, etcétera, etcétera. Pero ya es una buena... un buen comienzo, chavales, encontrar todas estas huellas aquí, ¿eh? Ya vamos a saber con qué animales nos vamos a encontrar ya de principio. No se ve nada, ¿eh? Está el lago, parece ser vacío. Vamos a levantarnos, creo que aquí ya puedo levantarme. Creo que no haremos mucho ruido, ahí estamos. Claro, ¿eh? Lo hemos asustado en otro viniendo, algo ha pasado aquí. Está la corza, está andando. Pero nada, era una corcita, chaval, así que tampoco nos preocupamos mucho, ¿eh? Seguimos nuestro camino. Que la corza no nos da de comer, ¿eh? La corza no. Queremos un corzo con buenos cuernitos ahí. Y si la encontramos, pues la mataríamos con el arco, claro, está igual que cualquier hembra que encontremos, pero... solo haremos ruido por los machos. Y que sean buenos, ¿eh? Si el macho no es bueno, tampoco haremos ruido. Ya sabéis que tampoco tenemos ninguna mecánica para saber que es diamante 100%, ¿vale? Vamos a saber si es bueno o no es bueno por muchas cosas, pero no vamos a saber 100% si es diamante, así que... siempre va a estar el punto ahí de intriga de a ver qué... qué puntuación tiene. Buenas Nacho, buenas Juanjo, buenas Chapitas. Bueno, Chapitas no, Chapillas. Buenas Jorge Fernández. Vamos a cazar, ya lo he dicho antes, que vamos a cazar un poquito de todo. Voy variedad. Y el primer Luz, sí señor, que ya sabéis que también le gusta mucho de comer a los animalitos, los Luz. A ver... se me ha quitado el prismático. Nada, dice, hola Wefran, vaya bien la caza, gracias, Presi Roma. Esperemos que sí, que vaya bien la caza. Si estabas por el chat, no te he saludado, no lo he visto. La caza menor iban arriba, tienen que estar a punto de meterla, ¿eh? Mira, si estaba arriba Presi Roma y Brian y cazando. Madre mía, perdóname, chavales, y Juan Silva. Manuel Ortiz también estaba por ahí. Coge el quad, ya sabéis que el quad no me gusta cogerlo porque hacemos mucho ruido y a mí me gusta cazar como en la vida real. Indo a pata. Yo nunca voy a cazar con un quad y me bajo ahí a matar a los animales, no. En cualquier momento es que no sabéis en qué lado puede estar, en qué sitio puede estar el animal, ¿vale? El diamante, nunca se sabe. Por ese motivo no me gusta. Creo que me voy a espantar a la hembra, pero... macho, la madre que nos parió. No corro en un momento, mira, en el momento que corro. Tú dices como para utilizar el quad. Uf. Tengo de corto, me lo voy a poner aquí, en el número 5. Vamos a ir a por el corcete, chavales, a ver qué pasa. A ver si con suerte lo revolvemos para nosotros. Como estaba bastante cerca, vamos a tirarle a orina. No tengo yo orina de corzo. Orina, olor de corzo, sí. Vamos a tirar el olor porque estaba bastante cerca. Esto va a hacer que tengamos más posibilidad de que el animal venga hacia nosotros, ¿vale? Vamos a tirarle y nos vamos a esconder aquí en estas plantitas. Tiramos otra poquita orina. Nos echamos el eliminador de olor también, que esto siempre viene bien, siempre ayuda. Mira por dónde viene. No sé cuál era el corzo, o sea, quiero este. A la corza, el corzo tiene que ser este que está aquí. Quitamos la mira.
Un calibre tan pequeñito. Era pequeño el corzo, ¿eh? Era bastante chico. Qué putada. Fíjate, era pequeño que no sabía si era el macho o la hembra. Imagínate, ¿eh? De bastante chico. Vamos a ir despacito a recogerlo, ¿vale? Vamos a seguir sus pistas de sangre. Vamos a pistearlo. Por aquí es por donde ha venido, vale. Tiene que ser aquella de allí, por donde se ha ido. Recordaros que llevamos el 223, ¿vale? ¿Por qué cojo el 223? Más que nada, pues si nos encontramos algún zorro, poder también abatirlo, ¿vale? Si no, no nos dará nunca el diamante. Tenía que haber cambiado el arco, pero creo que no me daba tiempo. Me echaba encima. Pero es que no le había visto los cuernos al principio, la verdad. Me ha costado pillarlo, ¿eh? Los cuernos. A ver, vamos a mirar por ahí, a ver. Aunque hemos hecho ruido, aquello está bastante lejano. Puede ser que algún animal se haya acercado a beber, pero no. A clásico, a ver, iba a hacer clásico hoy, pero prefiero hacerlo. Intentar hacer algo así, como tirar al plato o hacer alguna. Alguna tirada de gansos o de pato. Entonces tengo que pensarlo y hablar con la gente para ver cuántos somos, cuántos no. ¿Era una hembra también la que le hemos disparado a esto? Una hembra también. No era ni macho, imagínate. El macho no vino. Fíjate, le disparamos una hembra. Fíjate, yo pensaba que era hasta macho. Salen nuevas armas. Sí, van a salir arcos y nuevas armas. Con tranquilidad, a ver qué animal hay por ahí. Una corceta. Vamos a intentar acercarle y abatirla con el arco. Para seguir ganando ahí puntos y. Vendrá, yo creo que tiene otra pinta que se viene. Vamos a acercar un poquito nuestra huella. Creo que la hembra con suerte viene, ¿eh? A ver si la vemos. Metemos aquí entre las plantitas. Raro es que no venga. Parece que no va a... Sí, viene, sí, viene, sí, viene. La vi. Lo metes aquí a las plantas. Viene, la he visto. A ver, paramos aquí, quietos. Tiene que venir por ahí enfrente. Pues esa planta que está... Mira. No le doy, es que no me acuerdo bien el arco cómo va. Me cago en su madre. Tengo que mirar muy bien el arco como va. Si ayer, el otro día dijimos que era la punta del medio, a ver. A ver, voy a apuntarla ahí, a ver. Más o menos sí, pues no la habré dado de milagro, vamos. No sé por dónde la habrá pasado, pero la tengo que pasar rozando. Para el equipo One, si para el PS4 sí que está, el juego. Vamos nosotros a orientar nuestro camino. Pero tengo que entrenar más con el arco este y con la nueva mira. Acordaros que esta mira la desbloqueé el otro día. Y hasta que no le coja el truco a los pines, pues me va a costar matar a un animal. Entonces quiero ahí. Cazar. Aunque podíamos haber ido acá al campo de tiro también, que no lo he pensado. Ya había tirado un par de tiros. Supuestamente la del medio es desde 20 metros hasta 35. La del medio, la que hemos utilizado nosotros, pero. Ya no lo sé. Justo ahora, si tenemos la hembra también por aquí cerca. Por eso siempre llevo la mira de un pincho, mire. No, es una corza. Esta creo es la herida, creo que es la que le hemos disparado. Mira cómo va de rara. Creo que es la corza.
Juego siempre llevo la mira aquella, pero me he decidido a utilizar esta hasta que le coja el truco. A ver. Tiene que estar a punto de morir, ¿eh? Bisontes, me cago en todo. Pasamos de ellos, ¿eh? De los bisontes. Ya hemos dicho que de los bisontes pasamos. Estoy teniendo en cuenta de la marca. No, es que tengo que pillar la hembra, porque si no pillamos la hembra lo que va a pasar es que al final se nos jode el bonus de intimidad. Una cría de jabalí súper pequeña, claro, puede ser. O sea, me parece que si ya cae, tiene que estar a puntito, ¿eh? Ya os digo que tiene que faltarle muy poquita vida. A ver si podemos otra vez otro cachito de sangre. Porque ahí mismo vamos en contradirección. A ver, una huella más de sangre. Si no tira más sangre, supongo que la dejaré. Tenemos más animalitos por aquí. Vamos a empezar ya a cazar y vamos a dejar ya mientras despacito a ese animal. Llamador de depredadores. Vamos a ponerlo aquí, en el número 6. Va a estar difícil porque la ley le va a su favor, pero tened en cuenta que como podemos dispararle con el rifle, va a ser un poquito más fácil, porque este es macho, entonces no me lo voy a pensar. Con el rifle le dispararemos desde una distancia más lejana que con el arco. Vamos a esperar a ver si tenemos suerte y lo pudiéramos ver por ahí aparecer por entre las matas. Y le metemos un buen disparo con el 223. Que justamente para lo que he traído el rifle, para este animal. Hay que tener mucha paciencia, eso está claro. Buenas cacería. Ahí tenemos suerte y nos aparece. Tiene que aparecer por aquella zona de allí, yo creo. Yo no me quiero poner allí porque el aire no vendría mejor, pero... No, este no es, coño. Era macho, ¿eh? Este puede ser bueno. Revisamos todo bien. Yo creo que me huela, ¿eh? Nos hemos eliminado el dolor, estamos bastante lejos. Un nuevo loot, a ver de quién es. Pero que no creo que nos huela. A ver de quién es el loot. A ver. Dice, vamos para una pose de diamantes, que ya está la barbacoa preparada. Y estamos, Javier Gallar, muchas gracias por el loot. Voy a apoyar el canal ahí, sí, señor. A ver. A ver si aparece el zorro. Era macho, o sea, eso ya... Solo habría que mirar a ver el peso. Y viene, claro. Está tomando su tiempo. Vamos a esperar un momento. Como tenemos que ir a buscar nuestra hembra, si no, vamos a continuar nosotros y el que nos siga. De momento no contesta. Eso ya es mala señal. Diga que puede ser que esté lejos. Bueno, el Figueroa, de momento no, de momento te has perdido que le hemos disparado a una hembra, pensando que era un macho. En este juego no, Juanjo, pero en otro juego sí, en el de Hunter clásico ya habré invertido, digo, unos 500, no llega a 500 seguro, a lo mejor en unos 6-7 años que llevo jugando desde que salió. Pero son mucho tiempo. Y tengo casi todo, en verdad, te digo que dice que tengo casi todo lo que tiene el juego, lo tengo. Puedo escuchar algo por allí, no creo. A veces escucharlo por allí, pero no creo que sea él, ¿eh? Ah, nos vamos a ir. Sí, viendo que no ha venido aún. Míralo por allí, míralo por allí, míralo por allí. Ah, míralo por allí, chavales. Míralo por allí. ¡Ah! El bigardo. Vamos a tener de puta madre aquí para matarlo, tú. Nos va a cruzar la carretera. O sea, nos va a cruzar la carretera, chicos. Lo que yo te diga. Este nos cruza la carretera.
Y ponerme aquí o ponerme allí. Voy a llamar al árbol. Y Maralme, creo que estamos. Hegar Garmonal dice: buenas noches, ¿cuál es el mejor? ¿Este o el clásico? Hombre, a mí me gusta más este porque los gráficos son mejores y pueden hacer muchas cosas en este juego, ¿vale? Si meten todo, pero ahora mismo mejor el clásico por la variedad. Pero por mejor sería este, ¿vale? Pero en un futuro. Cuando ya tenga lo mismo que tiene el clásico. Muchas gracias por los 2 euritos, sí señor. Vamos a intentar aguantarle aquí. Es que va a ir a su favor ahí en cuanto. Eso lo tenemos chunguito, ¿eh? En cuanto lo veamos hay que dispararle. No podemos esperar ni un segundo. En cuanto lo veamos, fuego, ¿eh? Está por ahí. Qué rápido me ha hipeado. Ya no sé si se habrá alargado o no. Hay que estar súper atenta a ver si hay más movimiento en algún sitio. Porque como cruza la carretera la hemos liado. Va a cruzar la carretera, la madre que lo parió. Cruza la carretera, lo tenemos chungo, ¿eh? Vamos a cruzar nosotros. Qué cabrón, nos ha cruzado. Vamos a cruzar nosotros porque aquí lo tenemos mal, ¿eh? Y al cruzarlo tendríamos bien el aire y todo, así que hay que cruzar. Vamos, 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 vamos. Con mucho cuidado vamos a cruzar tranquilamente, sin hacer ruido. Qué cabrón, nos ha cruzado por ahí. Y no nos hemos ni enterado. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Intentar así desde aquí lo podemos ver. Me he cruzado porque aquí tenemos el aire mejor, ¿vale? Que allí. Entonces ahora mismo el aire está a nuestro favor. Habría que buscarlo. Y no permitir que nos cruce, ¿eh? No podemos permitir que nos cruce la cartera, ¿eh? Y nos ha asustado. Esperemos que no se haya asustado. Esperemos. La caza menor. Ahí va. La caza menor que la tienen que poner ya. O sea, tiene que estar a puntito. Ya están jugando ellos. O sea, se tiene que estar a puntito. Vamos a ver. Con suerte. Ahí está la hierba tan alta. Va a estar bastante difícil verlo, ¿eh? Venga, majete. Pero lo malo de ir a por Alemania, que al no verla. Muchas gracias, Dani Pérez. Al no poder ver las alimañas, al ser tan pequeñitas. En cuanto se ven hay que dispararles encima, porque es que tienen un olfato y una vista privilegiada. Este cabrón no va a querer venir, ¿eh? El cabrón nos ha olido, ha dicho, sí, ahora va a ir para allá para tu madre. Yo no. Nos ha tenido que oler, no nos queda otra. Vámonos. Por un ojo puesto, pues acaso lo volvemos a ver. Pero yo diría que no, que este no vuelve, ¿eh? Hemos tenido la oportunidad en la que lo hemos visto, porque lo hemos visto, hemos marcado que era macho. Pero ahí se largó. Así con suerte, al no haber disparado ni habernos visto ni nada, que simplemente nos ha olido y se ha asustado un poco, nos lo podemos cruzar o hacer que se reconduzca hacia nosotros otra vez. De momento seguimos las marcas de la corza que está por aquí. Y lo malo es el aire, que ahora el aire lo tiene a su favor, ¿vale? Eso es lo jodido del zorro.
Es igual, no estoy con el zorro, no creas que no, ¿eh? No estoy ahí. A ver, sé que son tan pequeños que no los ves, pero en un momento te aparecen. No la juega el tío, ¿eh? A ver cuánto tardamos en ver a esta hembra. No quiero echar a correr porque si no vamos a espantar a los animales. Maldito. Vale, vámonos. Hay que estar ya a punto de encontrarnos la muerta. Ya mira el mucanalla por donde anda, ¿sabes? La madre que lo parió. Ahí toca ya, vamos a venir por aquí. ¿Va a dar la vuelta otra vez o qué? Aquí parece que da la vuelta, mirarlo. Increíble, pero cierto. Si no, lo que vamos a hacer va a ser dejarla y seguir nuestro camino, porque si no vamos a perder todo el día. ¿Qué animal da más dinero? Yo creo que los zorros. Los zorros suelen ser el animal que más dinero dan. Reciente, o sea, hace poco que ha pasado por aquí. Muy reciente. O sea, estas son las huellas. A ver, lo que no hay rastro es de sangre, eso es lo raro. Que yo creo que se ha tenido que recuperar. Así que nos vamos desde aquí ya camino hacia lo nuestro. Ya no perdemos más el tiempo, porque si no. Creo que está con suerte ni muere. Y ahora sí que ya vamos el aire bien, ¿vale? Ahora vamos a empezar a cazar como toca. Muy reciente. Así por un regalo de Dios encontramos su huella por aquí, su cuerpo. Vámonos. A ver dónde está la huella. A 1 kilómetro y pico. Hay que poner el mapa un momento. Vamos a viajar rápido aquí, ¿vale? Porque hemos perdido. Buenas noches, Joaquín. Hemos perdido bastante tiempo retrocediendo, ¿vale? Así que vamos a hacer el trayecto que hemos perdido. Lo hacemos rápido. Y voy a hacer una cosa. Vamos a cambiar de rifle. Le vamos a poner el 243, porque el 223 que no. Lo veo muy flojillo, chaval. Lo veo muy flojo. 43, ¿a dónde está? Ahí. Creo que vamos a ir mejor así. Ver armas, 243. De plástico para Denis, muchas gracias por suscribirte. Me voy al canal ya la manada. Y así, porque así conseguiremos la entrega. Así que vámonos de esta manera. Vamos a mirar el punto que tengo marcado, que suele ser bastante bueno desde aquí. A ver si podemos verlo. Eso suele ser un buen punto, esa zona. ¿Qué te he dicho yo? Que iba a ser un buen punto. No iba a ser un buen punto. Ya tenemos nuestro primer gamito ahí, chavales. Vale, la bala no te hace nada, ¿o qué? Madre mía, tú. Que se va con toda su chorra, mira, mira. Que se va con toda su chorra el maricón, ¿eh?
Y que se nos va con todas churras. No era grande, era fácil, pero bueno. Usa la bala de 223, el calibre de 223, la calibre que usa. Tiene que estar muy jodido, vamos. Este gamo no se ha podido ir muy lejos. Lástima que fuera pequeño, pero bueno, habría sido mucha suerte haberlo tenido ya tan cercano ahí. Un animal tocho. Aquí tenemos un corzo. Que no se ve nada, tenemos tanta niebla ahora mismo que no se ve una mierda, así que nada, lo dejaremos. Y así veo las huellas de nuestro gamo. Ahí se le ve. El corzo ni se le ve. Vale, nada, en marcha. ¿Dónde dice estas, cabrón? Míralo allí, míralo allí. Creo que lo hemos abatido, creo que está abatido, ¿eh? Creo que está abatido. Vamos a marcar una marca aquí, un momento. Creo que ese ciervo fue abatido. Se cortó, vamos a buscarlo. Ahí tenemos la huella del gamo, por aquí tiene que estar. Toda mierda. Ah, como para darle. Ah, eran dos gamas. Así que las dejamos que se vayan. Este creo que sí que era de nuestro macho. Creo que este puede ser de nuestro macho. Vamos a mirar a ver si tenemos más información. Sí, este sí que es de nuestro macho. ¿Pero están locos? ¿Pero este quiere pasar a los animales? ¿Están locos? ¿Que están medio bugueados los animales? ¿Sabes o no? ¿Pero qué cojones pasa, chicos, nano? ¿Qué narices? Están bugueados los animales, están como... ¡Que viene otra vez, tú! ¿Lo habéis visto? ¿Qué cojones? Para José García, muchas gracias por suscribirte. Mira que no hay la manada. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Golpe más y muero. ¿Pero qué cojones pasa aquí con el animal? Que viene otra vez, que viene otra vez. Esto es Far Cry. Tenemos dinamita. Un lanzallamas. ¿Qué cojones? ¿Qué viene? Con tu puta madre, cabrón, muere. Madre de Cristo, chaval. Bugueado, ¿no? O sea, lo siguiente estaba el animal, ¿no? Ah, ya, están los animales medio bugueados, nada. ¿Os acordáis del último directo que hicimos? Ya estaban también bugueadísimos. Vaya tela, cachaval. Vaya tela, el gamo tiene que estar por aquí ya muerto, casi. El animal iba, venía y no paraba. O sea, él no paraba. Abatido, ahí lo tenéis. Y ahora tenemos que ir a por el otro, ¿eh? Madre mía. No tenemos aquí caza que nosotros que coger ni nada. Este ha sido abatido, así que vamos a intentar encontrar el gamo. El gamo tiene que estar por aquí también ya muerto, ¿eh?
Como estoy enfriísimo ya. Me quedo sin voz. Ahí estaba el corzo y el gamo tiene que estar. Aquí, por Dios. Vamos a ir a por el. A por el corzo. Sí, sí, ahora tenemos que ir a por el otro corzo. Ahora me acuerdo. Vamos para allá volando. No, no te lo digo, está súper bugueado el juego, ¿eh? Era un corzo macho, pero era súper pequeño. Era una hembra, mira. 100% de integridad, todo perfecto, pero era una hembra, así que no nos vale de nada. Ah, pues nuestro gamo. Aquel de allí creo que sí que lo maté y era un corzo, creo. Creo que lo maté, ¿eh? Ahí lo tenemos, el gamo. Ahora cogemos el otro corte y ya nos vamos a continuar. ¿Cuál es? Las 11 y cuarto, nos queda un poquito. Me siento los animales bugados por todas partes, ¿eh? Este sí que era el gamo. Ah, vale, el primer tiro le... Ah, qué pena, mira, no penetró. Un poquito desviado, si no. Pero nada, era uno muy... Muy malote, la verdad. Vamos a venir aquí volando rápido. Y vamos a intentar coger el que hemos disparado al otro. Y creo que este sí que lo hemos abatido, ¿eh? Lo hemos disparado como por aquí. Ese ha caído, vamos a mirarlo. Sí, a darle le hemos dado, míralo. Darle sí que le hemos dado, pero no le hemos matado un tiro, ¿no? Tiene que ser justamente el que está sonando ahora mismo, creo que es él. Que nos acaba de hacer un ruido. Hay con mucho cuidado ya. Esta zona, como veis, es buenísima, mirarlo. Tenemos unos molinos que tampoco se ve nada. Así que nada, vamos a continuar por aquí. Y lo van a poner para todo, la caza menor. Por aquí 25 está a punto de caer. Buenas noches, Frank. ¿Cuándo? ¿Con qué arma se puede matar el gamo para que te dé? Con el 243. Con el 243 te da 100% de integridad. Cuando si utilizas un calibre más alto ya no. Mira, aquí lo tenemos muerto. Perfecto. Y empezamos a caminar. También era pequeño, pero bueno. Platita nos dieron, chavales. Una platita. No está mal. Pero vamos a marcar ya la zona buena, que la zona por la que queremos ir va a ser para acá arriba. Allá, así que nada, vámonos. Hay que tirar un poquito más por la izquierda para tener el aire a favor. No la veremos mal. Vamos a poner, echarnos el eliminador. Hay que entrarle más por la izquierda a los campos, ¿eh? Así que vamos a tirar más para la izquierda y que entrarle más por esta zona. Y por ahí suele haber bastante caza por esta zona. He visto que este lago estaba lleno. Habéis visto que en este lago matáis a tres animales aquí en un segundo. Ninguno era grande. Está claro que ninguno era diamante. Pero es que el diamante es difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque cuesta encontrarlo. Tenemos una caseta montada. Vamos a correr porque por estos maizales no se ve nada. Sí, exacto, en la vida real se ha tirado con el 270. Pues tú imagínate con el 223, por eso no me lo quiero tener nunca a cazar. Porque el 223 me parece ya para matar solo zorros y ya está. Para nada más.
Aquí nos encontramos un día un montón de jabalíes, que por eso tengo esta caseta ahí montada. Ya digo, yo creo que tienen que actualizar el juego, porque la última vez que tocaron el juego lo actualizaron mal o algo, no sé qué pasa. Pero los animales están súper bug, por lo menos en PC. ¿Para cuándo quedarán Crow? Porque grabaré un vídeo para los siguientes días. ¡Buena, nuestro mex! Cuidado, que se ve por aquí. Tampoco gran cosa. Nada, en marcha. Pasamos de estos dos campos, porque de momento en estos dos campos no hay nada. Bueno, cazando. La caza menor lo pondrán dentro de poco. Día no lo sé, pero dentro de poco. Nada, los campos vacíos. Los animales no tienen hambre hoy. De momento, mañana intentaré subir mañana para el pure farming, cogiendo el arroz, ¿vale? Intentaré subirlo. Y ya los siguientes días subiré Catalan Crow. Guapo, no me acuerdo, Robu, ya de cuánto era, ni idea. Buenas, Hecar. Camarán, ni idea, no me acuerdo ya de cuánto era. Vale, a partir de aquí volveremos a ir despacio, a partir de este cinto del campo. A ver si se ve algo más. Por aquí suelen haber bastantes gamos, por esta zona. Ah, pequeñito, tío. Qué pequeño, nano. Qué pequeño. Me cago en todo. Cago en la hostia, nano. Pena que sea diminuto, nano. Es bastante pequeño. El problema no es que sea pequeño, que encima uno es... Mira, macho, también, pero también menor. ¿Qué hay que hacer? El macho es pequeño también, ¿vale? O sea, el macho que tenemos allí es pequeño. De jabalí. Momento que ponernos en el aire. Bien, hay que meternos en estos árboles de aquí, chavales. Los campos son estos de aquí. Mira aquí. El Peter Sain. No sé, con mucho ojo. Intentar ponernos el aire a favor, ya sabéis que el aire es lo más importante para que no nos descubran y podamos acercarnos lo suficiente. Vamos a intentar, yo creo, de tirarlo al ciervo, ¿eh? El del medio es que no lo veo, el jabalí del medio. No deja marcarlo el prismático, si no miraría a ver qué es. Cuando queréis eso, voto, decímelo. Si veis que no me di cuenta, voto, decime, Frank, que te hemos dicho que mires el mapa. Yo, por supuesto, que lo abro. Qué pena que sean pequeñitos, tío. Me jode el macho que está. Bueno, me jode el macho que está en medio. No, me jode el jabalí que está en medio. Porque si sé que es hembra o que es un macho pequeño, le tiro al ciervo y ya no me complico más la vida. Pero hacía falta saberlo. Según como lo abres, el aire ahora mismo está a mi favor. Apareamiento, no nos ha escuchado. Si el aire está a mi favor, significa que tiene que estar en mi contra el aire. Tiene que ir para atrás, por mi espalda. Aquí lo tenemos bastante guay. Me lo marca, tío, del medio. Marca o el primero o el
El último, pero el del medio no. ¡Ay, ay! Es hembra. Nada, es hembra. Espera, espérate. Macho es el de aquí. 33 puntos tiene el del medio. Son dos machos, creo. Son dos machos y una hembra, pero los machos son pequeños, así que... Nos ponemos el 270 Stradivarius, que es lo que pusieron. Pero luego iremos, Miguel, a mirarlo. ¿De arriba a la izquierda te refieres a qué lago? ¿Te refieres a esta de aquí arriba? Yo aquí arriba ya fuimos el otro día, pero no tuvimos suerte, tío. No había nada grande. Que no se ve nada más por ahí en ningún lado. Eso, es que si hay otro ciervo más por ahí, yo creo que a lo mejor ya nos quedamos aquí y lo llamamos. No sé si era este ciervo el que ha gruñido o es que hay otro por allí. Pero es raro que haya dos ciervos juntos, es rarísimo. Pero como este juego es como es, ¿sabes? Como este juego es como es, pues ya no sé qué esperarme de él. Intentaré ir a una situación donde tengamos un poquito más de ramas. Se nos vea un poco menos. Viene el ciervo, viene, ¿eh? Quería mirar si había otro, pero creo que no. No sé cuál es mejor. El mismo. Ah, no cayendo un tiro porque no es el calibre apropiado. Me ha dejado bastante tocado, por lo menos que caiga. Lo más hacemos que caiga. Y a ver si con suerte los cerdos ni lo han escuchado. El arco es que ten en cuenta que se iba a escapar con el arco, el animal ese. Porque tengo la mira de todos los pinchos. A ver, ¿se habrán ido? Sí, se han escuchado. Cabrones. Con el 7 milímetros le pegas en la zona de arriba. Ya viste el otro día como caían todos 100% de integridad. Pero con el 2... El 2... Esto los atrevo ya aquí, ¿eh? Tengo que irme al campo de tiro y mirar la mira de... A cuántos metros está calibrada. Así traemos con suerte los jabalíes. Esto puede ser que sí que vengan, ¿eh? Con suerte sí que viene. Y ahí está durmiendo, míralo allí. Se ve a tumbar ahí el desgraciado. Se me vuelve a tumbar, tú. Se vuelve a tumbar. O sea, se... mal, mal, mal. El ciervo nos ha abrido muy lejos. O sea, el ciervo estará bastante cerca. Hostia, que hay un tiroteo allí. Ay, mami, esto no es. Así vienen los chanchos para acá. A ver. Ten en cuenta que los jabalíes estaban a los 200 metros. Han escuchado algo, pero no saben lo que ha sido. Se han ido un poco, se han asustado, pero se han vuelto a tumbar rápidamente, lo habéis visto. Lo que yo no sé si de aquí a allí llegará el sonido.
Bueno, por ahí está. Tumba. Fíjate dónde están. Ahora luego iremos a por ellos. Mira, vamos a ver el ciervo que la ha pasado. Fíjate dónde están. El reclamo llega a unos 150 metros, como mucho, más o menos. 140, 120. Por ahí. Una vez cuando le da el venazo llega más, es que según como le dé el venazo. Y según qué reclamo sea. Pero ya te digo, unos 120 metros, 150, más o menos de normal. El maldito gamo, ¿dónde está? Te digo que los jabalíes son pequeñitos también. Yo veo las huellas del ciervo, macho. ¿Dónde están las huellas del ciervo, matito? Están aquí, vale, perfecto. Digo, no pueden estar muy lejos. Voy a intentar a ver si podemos hacer que se nos acerquen los jabalíes, pero que si no se nos acercan, que le den por saco. Aquí tenemos huellas. Lo digo, eran bastante pequeñitos. Diamante ninguno, Jorge Martín. Oros 3 millones y 4 de millones de oros, pero diamante ninguno. Ten en cuenta que todo lo que juego al juego es en directo. Y como estamos en directo, tampoco me paro mucho en buscar los diamantes, porque si no sería un aburrimiento. Si no disparo ni ningún animal, si no es grande al final. Entonces, a partir de ahora nos lo vamos a tomar más en serio e intentar ir a por diamantes. Pero creo que voy a tener que venir con otro rifle. Voy a tener que venir con rifles más potentes, porque si no. Y seguramente dejar el arco en casa. Porque no le disparas con el calibre que toca. Cuesta mucho matarlo porque ese ciervo, si llega a dispararle con el 7 milímetros aquí en la zona torácica, había muerto de un tiro. Que has hecho la prueba. Pues traer un rifle tan poco potente. Y bueno, así había tenido el 223, que no creo que no he estado loco ni nada. Entonces al siguiente día voy a traer lo de siempre. Lo que he intentado cambiar, lo habitual, pero que va. El 23 matará zorros, pero es lo único que vas a matar. Y los jabalíes que den por saco. Vamos a ir a por nuestro ciervo, que no tiene que estar muy lejos. Está muerto. Tío, tengo todas las orinas encima y tengo todo. El problema es el viento. Aquí lo tenemos, no anda nada, mira cuántos tiros que lleva. Pero ves, no atraviesa la bala, no rompe. Vamos a continuar con esta cacería, pero aquí ha habido un montón más de animales. Tengo que coger el truco al arco, que eso también es lo que. Mira, mira, pero aquí ha habido otro ciervo. ¿Cuánto tiempo hace que ha estado? Tampoco muy grande. Normalillo, pero ha habido un ciervo por aquí. Muy viejo, así que nada, pasamos de él. Hace un montón que está por aquí. No, claro, tienes que tener todo a 100%. Pues te digo que es muy importante traer el calibre apropiado. Y yo he traído los calibres más bajos de lo que toca, para poder matar todos los animales que me encuentre. Pero claro, si juegas así con eso, que no lo haces mucho. Cuando disparas, pues al ser un calibre tan chico, el ciervo se ríe. Pero puedes matar, sí, claro que lo puedes matar, pero tienes que darle el tiro de tu vida, el tiro perfecto. Pero lo suyo este es el 270, el rifle. 270, el 7 milímetros y el arco. Es lo que hay que traer aquí. Vamos a mirar un poco a ver por qué zona estamos, qué hora es. La son y media, a ver qué zona. Vale, perfecto. Vamos a revisar esta esquina de la derecha que tenemos aquí, que suele ser bastante buena. Esta zona de aquí.
Aquí suele haber buenos bichos. Aquí también matamos una vez un oro también bastante bueno de ciervo. Y jabalís también. Aquí suele haber muchos jabalís por estos caminos. Un poquito, pero aquí hay que tener mucha atención por estos sitios. Mirar qué zona más buena, que tenemos aquí unos campos donde no hay mucha vegetación. Qué la mierda que han hecho en este juego. Tú te compras el de Hunter clásico y todo va de una manera. Te metes a este juego y todo, y cada calibre otra vez diferente. No se va a ver nada aquí, ¿eh? Pues este sitio es buenísimo para matar jabalí, pero buenísimo, buenísimo, ¿eh? No vamos a tener la suerte ahora que haya ninguno. Un macho, ¿eh? Oye, no... 207, ¿eh? Creo que a partir de 220 es diamante 230, o sea, no está mal. Mínimo oro, ¿eh? Creo que es el corto. Creo que mínimo sería oro, así que vamos a intentar darle un buen tiro. Ya sé que el corzo va a ser bastante fácil matarlo porque tenemos el rifle que es para él, que es el 243. Pues os digo, cuando tenemos el rifle apropiado... es bastante fácil matarlos. De 137 a 207 de puntuación. Es lo malo, que varía mucho. Si tuviera 207 el corzo, estaríamos cerca de diamantes. Cerquita, cerquita. Vamos a mirar si hubiera... ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¿Qué cojones pasa allí? Mira, 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 mira el machaco que hay allí, hay que verlo. Tengo que marcar el macho. Lo he marcado, lo he marcado. Difícil, 207 puntos. Es ir a, habrá que ir a buscarlo ahora, ¿eh? Ahora tenemos que ir a buscar a aquel. Intenta llamar al ciervo a ver si con suerte atraeríamos al ciervo. Lo malo que vamos a traer también a las hembras. Vamos a traer a todas las hembras, ahí seguro. Es la cornamenta, que se la vea. Me ha parecido bastante bueno. Vamos a por él. Ya he dicho que los corzos yo no tengo ningún problema. Los corzos los mato de un tiro a 3.000 kilómetros. Pero claro, y los ciervos también. Pero hay que tener su rifle, 7 milímetros. Ya digo que para el siguiente día no falla, chavales. Veréis como para el siguiente día vamos a venir con los rifles apropiados. Y nada de jugar con rifles pequeños. Porque se nota, o sea, es que se nota que la bala no traspasa. O sea, tú cuando le pegas a un ciervo con el 7 milímetros, la bala le traspasa un pulmón y el otro pulmón. Claro, o sea, se traspasa las dos. Si tú le pegas con un rifle que no es, no es apropiado, que es un calibre más pequeño, lo que pasa es que solo traspasa uno. Y si acaso. Es muy importante. Y no se ve por recargarse, tiene que ver. No van a venir los ciervos, es casi imposible. Van en manada, estos van a ir a una velocidad descomunal. Pero bueno, va a ser fácil seguirlos, ¿eh? Eso va a ser lo bueno. Que nos va a costar muy poquito seguirlos. A por el macho. Y nos vamos a buscar al ciervo. ¿A qué puntuación tiene? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Les digo, oro tiene que ser seguro. Mira, pues plata, pues tiene que estar ahí. Bueno, si me pongo a pensar así, platita. Tiene que estar, yo creo que eran 220 entonces, es oro. Y 270 era el diamante. No sé, es que tengo por ahí apuntar en un cuaderno las puntuaciones que habían. Entonces 220 es oro.
lo mismo que pasa con el ciervo que hemos visto, que es pequeñito de 200. Es un zorro, pasamos de él. Continuamos por nuestra esta. Sí, 7 minutos para distancia larga. 7 minutos siempre, el Magnum siempre se ha dicho que es... Para tiros lejanos, para la cabra montesa, para el ibex, para animales así. Es lo que más se suele utilizar. Vamos a mirar el mapa, a ver por qué zona estamos ahora mismo. Vale. Vamos a mirar un poquito lo que nos queda de la derecha, a ver qué pasa, si hay algún animal bueno por aquí. Creo que tampoco. Ya no se ve nada. Vamos a dar un poco, a ver si por el siguiente sitio podemos ver alguno. Voy a cambiar la ruta, vamos a poner... Llegar hasta allí, que ahora más o menos son menos 20. Nos quedan un cuartito de hora para cazar, a ver si... No da tiempo a llegar hasta allí. Podemos traer algo, a ver. Hay con cuidado porque aquí está el río. Mira qué zona tenemos aquí para mirar, eh. Es brutal. Ahí tenemos otro corzo macho por aquí acampado, a ver. Esta zona es buenísima, suele haber muchos jabalíes. Lo que pasa es que los jabalíes creo que hemos venido mal ahora y por eso no hemos visto el respawn. Pero por todos estos caminos suelen estar llenos. Bueno, esto no... De momento no hemos conseguido el diamante. No nos hemos encontrado algún animal grande, la verdad. Todos los animales que hemos encontrado por hoy han sido, pero chicos, ¿eh? Mira que hemos recorrido terreno, ¿eh? Pero no, no ha habido suerte. Se pone a llover. Estupendo. Aquí podremos correr con tranquilidad. Yo lo que os digo, que al final que salga un diamante es suerte que salga. ¿Merece la pena? Sí, Jaime, la verdad que merece la pena. Más por lo gráfico y por lo que te merece en la caza, merece la pena. El junte clásico no te emerge, no te llena tanto, no te mete tanto en la caza porque le falta más vegetación, le faltan estos gráficos. Es que por la puntuación, es lo que te digo, es la puntuación, la dificultad, todo viene, pues es muy difícil. Se tienen que juntar los planetas casi para que mates un diamante. O que hayas encontrado el bug. Pero el bug ya lo quitaron, el que había antiguamente. Y el bug era que tú te quedabas todo el rato quieto en el mismo sitio y todos los animales venían, que es como el día que maté yo aquel 34 animales, si os acordáis, o 50, no me acuerdo, en un sin moverme del sitio. Pues así se mataban los diamantes antiguamente. Que son las imágenes y las cosas que veréis por ahí. Y vídeos, muchas veces se mataban de esa manera, que era ponerte ahí y todos los animales al final volvían. Tiraba, se iban y al momento volvían. Que el bug duró bastante, duró casi un mes, creo, el bug, ¿eh? O sea, no creas que estuvo el bug 2 días, no, no, no. Le duró tela. Voy a intentar atraer al macho. A mí tampoco, es un poco falsa, sobre todo lo que te has conseguido al 100% de integridad y todo eso, es un poquito falso. A lo mejor integridad la veo, pero que pongan el bonus de piezas consecutivas... Ahí ya no lo veo. Aunque también está bien para saber que matas todos los animales de un tiro y que no deja ninguno por ahí herido. De acuerdo, pero no sé.
Pero luego no hace falta buscar. Este juego no va a buscar el corazón, como en otros juegos. Aquí directamente lo que tienes que hacer es disparar a los huesos, a la columna vertebral, y los animales mueren. Eso es lo que te digo, que al final me gusta más el clásico porque te obliga a disparar a los órganos vitales, como los pulmones o el corazón. Aquí no. Aquí directamente la guía te dice que dispares a los huesos, al cuello y a la columna vertebral. A echar un poco de orina, hay que decir que va para allá. A ver, llamador, olor de jabalí aquí. Mira, el otro día decías que no se me ha gastado. Mira, ya se me ha gastado. Vamos a curarnos. Por si nos ataca el jabalí. Un poquito de orina, a ver si con suerte quisiera venir. El aire va para allá, no sería muy. Me he regalado que se acercara, Por eso te digo que es un poco falso, que es. A mí lo que más me molesta es lo de tener que dar a los huesos, porque yo vengo aquí a intentar darle al corazón y luego no los matas, ¿vale? O sea, luego al final intenta dar al corazón y es tan difícil que el animal se va. Y luego ves a otra gente por ahí que le dispara en la columna de un tiro, caen y dicen, hombre, eso es que es muy fácil darle la columna vertebral. Es la manera en la que han hecho el juego, o sea, al fin y al cabo hay que hacer de la manera que el juego está hecho. Por eso cuando la gente dice, Fran, dispara al corazón, es que si buscamos un diamante y dispara al corazón, no lo vamos a conseguir en la vida. Porque ya darle al corazón es difícil, y encima que te encuentres un diamante ya también es difícil, pues sería reventar trofeos, sería ya arriesgarte demasiado. Hay con mucho cuidado porque ya estaban por aquí, ¿eh? Sin hacer nada de ruido. Lo único malo es el aire, que va a favor de ellos. Entonces hay que tener cuidadito a no dejar que se acerquen mucho a nosotros. Atentos por aquí. Nada. Me pudiera pingar en la piedra. Sería súper bien. Da tiempo. Creo que nos va a tocar hacer ruido. Pena porque lo tendríamos a huevo, haremos mucho mucho ruido y ya se habrá alargado. Porque ahora mismo lo que se nos complica aquí es la visibilidad, que hay tantas matas. Pero ver al jabalí es casi imposible aquí. Por ahí hay un corzo, una corceta. Y ahora mismo se nos complica muchísimo lo de matar al jabalí. Baja por aquí casi seguro los jabalíes, ¿eh? Voy a ver sus rastros por aquí. Corzo, ¿eh? Varilla la habéis escuchado, que también está por ahí arriba.
Y otro corzo por ahí abajo. Así que es una hembra. Es pequeña, pero bueno, un corzo macho es. Ahora mira tú ahora. Es lo que os digo, que al final disparas al cuello y no te complica. ¿Para qué vas disparándole al corazón ni buscándote la vida? Si disparas al cuello lo matas de un tiro. Entonces, para conseguir diamantes tiene que ser así. Así que si queréis aprender los siguientes días cómo matar a los animales de un tiro, en qué zonas y demás, lo vais a aprender porque vamos a estar explicando aquí cómo matar a todos los animales. De momento habéis visto que el corzo en el cuello, siempre. ¿Vale? En mitad del cuello y siempre de un tiro cae, mira, lo plata. Ya sabíamos que era pequeño, ya os he dicho yo que no. Era imposible, pero bueno, aquí lo tenéis. Así que con suerte los jabalíes no nos han ido muy lejos. Mira por aquí. Mira, por aquí está con la huella del jabalí. Justo ahora, ¿ves? El jabalí ha venido a hacer nada por aquí. Para que habrá escuchado el ruido y se habrá alargado, claro está. Voy a ser tonto. Algo blanco, nada, es mojado. De momento es que el shot lo hace la novia. Todo lo que tengo, los banners y todo lo suele hacer la novia, que también le mola un montón lo del Photoshop. Corriendo, a ver. Encontramos una huella porque tiene que. Tengo que encontrar la huella donde ponga que está corriendo. Mira, por aquí venía hacia nosotros. Esa huella es donde venir. Así que esta huella tiene que ser por donde se ha ido, ¿no? Correcto. Trotar, ¿vale? Se ha ido corriendo. Pero es. Y 52. Tenemos 8 minutos para buscarlo, chavales. Creo que lo podemos encontrar bastante fácil. Ahora. El cabrón es muy listo. Y siempre, si os dais cuenta, este tío corre teniendo el aire a favor, siempre. También hay que decir que los diamantes no hacen caso a los reclamos, ¿vale? Cuando veis que un animal no hace caso a ningún reclamo, se puede ser grande, puede ser diamante. Por mucho que tú llames un diamante, nunca vendrá, eso dicen. Buenas, Pedro, este banner. Esto, Pedrito. Aquí se ve algo. Va a ser difícil, pero vamos a intentar a ver los 8 en lo que nos queda, que son 5 minutos un poquito más, a ver si se deja ver. Porque si no corremos ya no nos da tiempo. Ahí, quietos, quietos aquí, quietos aquí. Mirad qué campo tenemos aquí. Qué pena no verlo por ahí. ¿Cómo nos ha olido? ¿Lo habéis visto? Increíble, chaval. Mirad la distancia, mirad dónde está, de lejos. Pero no nos ha visto porque está justamente debajo de la arena, ¿eh? Mira cómo nos huele, enano. Qué cabrón. Intentar atraerlo. A ver si lo podemos matar aunque sea con el arco. Porque es lo único que tenemos para matarlo. Recordaros que el 2.43 ya no vale para matar a este animal.
El Macareno, tú. 121 puntos. Son como los que hemos visto antes, pequeñitos. El Macareno, tú. A este cabrón. Intentarlo tirar al corazón si se para. Párate, párate ahí. Cabrón, se para, tío. Ahora folla. Voy a ver si se para, con suerte. Está muy difícil disparar, se mueve. Ahora sí que va a ser imposible disparar al corazón. Nos torce un poco. Escondernos aquí en este árbol. El jabalí si no sube. Gracias, Aldi. Así no sube el jabato. Tiene que tardar en aparecernos por aquí, A esperarlo, a ver qué pasa. Tened en cuenta que tenemos un pequeño bancal aquí de tierra. Pues eso lo hemos visto desaparecer, pero el jabalí tiene que estar ahí. Como viene por nuestra derecha, el aire no le da. Y ahora allí, ¿no? Y ahora allí. No creas que se fía, vamos a tener que ir a por él, ¿eh? Ese es nuestro macho, míralo. Mierda, se me fue el tiro un poco para adelante. El martito creo que cayó, ¿no? No lo he visto salir, pero mira, no está ahí. Carga, carga, rápido. ¿Qué estás haciendo? Carga, el estadio de Varius. Vamos. Quería pegar en la columna para comprobar si morían con el 270 o no. Creo que le pegué casi en la cara. Pero creo que jabalí también iba con la columna, creo. Luego haré pruebas yo para tenerlo claro, tanto con el arco como con los rifles. Pero creo que sí, creo que en la columna también moría de un tiro. Vamos a recogerlo. Aquí tiene sangre, miradlo aquí. Lo malo es que decir, claro, que al dispararle a los huesos nunca tienen impacto en órganos vitales. No dispararle en un órgano vital tarda, echa menos sangre y tarda más en morir. Eso también hay que tenerlo claro. Aquí hay rastro de
de comida de zorro. Le quedan 50 de vida, no tiene que tardar mucho en morir. 25 de vida. Y ahora ahí lo tenemos, chavales, ya. Aquí lo tenemos. El primer tiro que le ves ha torcido la cabeza, mirar. Mirad el primer tiro, este es el primer tiro. Mirad qué cabrón, que justamente en el momento ha torcido la cabeza. ¿Veis la silueta? Mirad. Justamente ha torcido la cabeza. Y no torce la cabeza, le damos justamente en todo el hueso del cuello. Así que nada, chavales, lo vamos a dejar ahora sí que sí por aquí. Mañana continuaremos con más directos y más vídeos, ¿vale? Intentaré a ver si puedo apuntar un poquito con el arco. Si no, mañana vendremos sin arco, ¿vale? Vendremos con 3 rifles para intentar no fallar ni un tiro. Así que nada, chavales, lo dicho, que descanséis, que tengáis un buen día mañana y nos vemos por la tarde. Chao, 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 chao.